Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror completo, esta vez de la mano de Puppet Combo. Esto es un juego que traje hace 2 años ya por aquí por el canal y para mi gusto es uno de los mejores juegos con historia de los backrooms que hay, ¿vale? Como sé que muchos de vosotros habéis llegado nuevos al canal desde aquel entonces, que fue cuando subí este juego, que fue, como os digo, hace 2 años, he decidido volverlo a jugar porque además es uno de mis juegos favoritos de Puppet Combo. Es básicamente un juego con historia de los backrooms, pero interpretado por Puppet Combo. Es decir, es muy diferente a los juegos de backrooms que conocemos y ya lo veréis el porqué, ¿vale? Juego terrorífico y además para un poquito pues quitarnos la espinita clavada, ¿no?, de algo nuevo de Puppet Combo que está desaparecido y no saca absolutamente nada nuevo. Es que ni demos, ¿vale? Así que bueno, empezamos. Día 1 y así empieza Day 7, que como el propio nombre indica, transcurre a lo largo de 7 días. Dice, no he podido acabarlo todo. No te preocupes, mañana será otro día. Quizás si vengo a las, si entro a las 6, consiga unas horas extra de trabajo hecho antes de que se llene la oficina. Cogeré el almuerzo de camino a casa. Dios, ya es jueves. Solo necesito más tiempo. A Sam no le gustaría escuchar eso. Ya estoy sobre hielo muy fino. 22 años aquí. ¿Para qué? Vale, parece que salimos de la oficina. He de decir que no me acuerdo prácticamente de nada del juego. Han pasado ya 2 años. Y es quizá lo malo de jugar tantos juegos diarios, ¿no? Pues que te peta la cabeza. Guardia de seguridad. ¿Otra vez tarde? Sí, esta nueva cuenta me está matando. Te has perdido un gran juego. Ey, no me digas nada. Con un poco de suerte, el VCR lo grabará esta vez. Gran oportunidad. Mi hijo vendrá a ponerlo. De todas formas, nos vemos. Llega salvo a casa. Lo intentaré. Vale, vámonos. Salir del edificio, sí. Puede haber 600.000 millones de juegos sobre los backrooms, que es que juegas este juego y sabes que es de Puppet Combo, ¿sabes? De hecho, la gran mayoría de juegos que tienen estos gráficos estilo PlayStation 1 están totalmente inspirados en Puppet Combo. Puppet Combo fue el primero en hacerlos así y es por ello pues que se nota muchísimo cuando juegas un juego de él, ¿no? Es su sello de identidad. No hay ni un alma en la calle. Extraño. Arrepiéntete, pecador, arrepiéntete. Arrepentíos, pecadores, arrepentíos. El final está cerca. El tiempo del perdón se está acabando. Tú, ven aquí. ¿Yo? Seguir andando. ¿Yo? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Hail Satán. Sí, ya lo he hecho. Bendiciones para ti, chico, por aceptar al Señor. Nuestro tiempo en este mundo está llegando a su fin. Vale, vamos a coger el metro. Insertar monedas, sí. Vamos allá. La atmósfera es súper turbia, tío. Súper turbia.
si tengo que cruzar o qué lo que. Puede que sí. Vagabundo, ¿puedes darme algunas monedas, chico? Claro, lo siento, no tengo. Claro. Que Dios te bendiga. Ten un buen día. Algo me dice que ese es mi tren. Así que, mira tú qué bien. Sentarme, me parece. No puedo hacer nada. Me extraña. Discúlpeme, señor, lo siento por abordarlo. ¿Es este el tren que va a la calle 59? Sí, solo quedan unas cuantas paradas más. Oh, gracias a Dios. Es el primer poco de suerte que tengo en todo el día. Ha sido un día duro. Digamos que está siendo un mes duro. Acabo de mudarme aquí. Una gran mudanza enorme. Soy una chica de un pueblo pequeño. ¿Y qué te trae a la gran ciudad? Fama, fortuna, aventura. Soy un cliché viviente. ¿Y lo has encontrado? Todo lo que he encontrado es una rata muerta en mi cesta y un vecino perturbador que no me deja en paz. Bueno, supongo que tendrás que seguir buscándolo. Háblame de ti. Es bastante tarde para estar en la oficina para ti. ¿Está tu mujer esperando pacientemente en casa? No estos días, no funcionó. ¿Qué ocurrió? Demasiadas noches tarde en la oficina. ¿Con tu secretaria? Con mi archivador y con una taza de café. Esta nos está tonteando que flipas, o me lo parece a mí. Bueno, esta es mi parada. ¿Tan pronto? Desafortunadamente. Ha sido genial hablar contigo. Cuídate. Adiós. Ha sido genial hablar contigo. Cuídate. ¿De verdad soy tan patético? ¿No podría haberla pedido el número? Bueno, ella tiene la mitad de mi edad. No estaría bien. Podría ser mi hija. Vale. Bastante perturbadora la atmósfera de este juego, tío. Ya solo el hecho de cómo te presentan las conversaciones y a los diferentes personajes hace que el entorno esté súper vacío, porque no se ve a la gente como tal, sino que de pronto te los ponen en la cara, y hace que el entorno se vea súper vacío y es muy perturbador, ¿no? Porque parece todo un espacio liminal como tal, ¿no? Como los backrooms. ¿Sabes? Si os dais cuenta, está todo vacío y tranquilo. Oh, problemón. ¿Qué narices es esto? ¿Estoy teniendo un infarto? Y ese olor como a alfombra mojada. Hola, ¿alguien puede oírme? ¿Hay alguien aquí? Ayudadme. ¿Qué está ocurriendo? Pues ya estamos en los bathrooms. Situación que es todavía más terrorífica, porque siempre lo he dicho, caes de pronto dentro de los bathrooms. No estás preparado para caer, ¿sabes? De repente vas andando y caes aquí. Entonces el que sea tan de repente y de golpe, ¿sabes? Lo hace también súper terrorífico, porque es algo a lo que no puedes prepararte, ¿sabes? Imagínate que todas las personas desaparecidas sin ningún tipo de explicación tengan que ver con esto.
Tengo que mantenerme en calma. Si entro en pánico, nunca encontraré la salida. Tú imagínate que vas andando por la calle y de pronto pisas en vacío y caes aquí. Bastante turbio. La última cosa que recuerdo es que estaba caminando por las escaleras de camino a casa. ¿Os dais cuenta? La interpretación de Puppet Combo de los Bathrooms es muy diferente, ¿no? Visualmente, ambientación, todo es muy distinto. Por eso este juego a mí me flipa. Vale, estoy perdido oficialmente. Sangre. ¿Esa chica en el tren me ha hecho algo? ¿Una droga? No, sigo teniendo mi cartera. Sangre seca. ¿Qué narices está pasando? ¿Qué suena por la izquierda? Quizá ese vagabundo. Suena algo por la izquierda. Viene de aquí detrás. Más sangre. ¿Es un rastro? Puede serlo. Tengo que seguir caminando hasta que encuentre algo. ¿Cómo de grande será este lugar? ¿Qué es eso? Es una máscara, atrapada en la pared. ¿Debería intentar sacarla? Quizás si encuentro algo, pueda hacerlo. Vale. Aquí hay más sonidos turbios. Tiene que ser algún tipo de juego enfermo. ¿Meten a gente aquí para qué? Entretenimiento. Ay, ay, ay. Alguien observándome, puedo sentirlo. ¿Es una cámara? No veo nada. Vale, aquí tenemos la herramienta. ¿Un destornillador, cogerlo? Sí. Con esto entiendo, podremos quitar la máscara. ¿Usar el destornillador para quitar la máscara? Sí.
Hay un agujero detrás de la máscara. Juego, idiota. No le digas... No aparentes que no tienes ni idea. Quizá él está aquí. Juraría que he escuchado algo. Mirar a través, sí. ¿Hola? ¿Qué ocurre si tiene un arma? Escuché esa historia en la escuela. El juego más peligroso. Dios mío. Oficial, necesito ayuda. ¿Estás bien? No lo parece. No tiene ojos, tú. Mierda, está muerto. Parece que le han quitado toda la sangre del cuerpo. Tampoco tiene la pistola. Hay otro camino detrás de esta pared. El agujero es demasiado pequeño para pasar a través. Mierda. What the f... Pues aquí se nos abrió un camino nuevo. El muro se ha separado en dos. ¿Hay alguien aquí? Esto se empieza a poner turbio. Mi hijo denunciará mi desaparición, pero ¿cuánto tardará? El metro también tiene que tener cámaras. Suena aquí. ¿Qué es ese ruido? Me está volviendo loco. Tengo que salir de aquí. Está todo muy tranquilo ahora. ¿Qué suena? Hola. Alguien ha tenido que ver algo. Ocurrió en el metro. O conseguí llegar a mi apartamento. Oh my god. ¿Qué narices es eso? Parece el hombre de alambre, ¿no? ¿Qué tal si nos piramos de aquí? Cuanto antes. Tengo que parar, pensar y calmarme. Me voy a volver loco si sigo haciendo esto. Uy, esos ruidos no me gustan, ¿eh? Hola. ¿Qué mierda? ¿Pero cómo ha podido ocurrir? Recuerdo caer aquí. No estaba fuera o algo así. No sé, no sé cómo ha sido. Fue como si me cayese a través del suelo. ¿Usar el destornillador para quitar la máscara? Sí. Dice que está sujetada demasiado fuerte al muro. Necesito algo más fuerte para quitarla. Había alguien aquí, ¿eh? Cuidado. Salida.
El frío, el aire acondicionado está muy alto. Es como un refrigerador. Dice que también el olor del suelo le está reventando. Hola. ¿Escucha una niña? Una niña. Hola. Hostia, qué miedo da, tú. Pequeña niña. ¡Ey! Espera, no tengas miedo, no voy a hacerte daño. ¿Dónde están tus padres? ¿Tus padres? ¿Dónde están tus padres? Respóndeme, maldición. No sé qué quiere decir eso, algo así. No voy a hacerte daño. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde estamos? ¿Qué lugar es este? El hombre malo viene. Será mejor que te escondas. Espera. Nos veremos más tarde. Sé dónde está la salida. El hombre malo viene. ¿Qué suena? Cerca. Está muy cerca. Corre, corre de aquí. No sé qué es eso. De corbatas poco, Tutankamón. Mierda. Ya no le escucho. ¿Qué ocurre? Creo que se ha ido. Estoy empezando a sentirme débil. ¿Y ahí habrá un lugar seguro para descansar? Pues lo dudo mucho. Bueno, esto es un buen lugar. Si alguien viene por la esquina, lo podré ver. ¿Cómo de grande es este edificio? Tengo que estar cerca de una salida. O me estoy sumergiendo más. No sabría decirte. O sea, no sabría decir. Parece que hay otro área detrás de las paredes. Huele a humedad. Puedo sentir la humedad en mi cara. ¿Hacer un agujero en la pared? No, es demasiado fuerte. Como si estuviese hecho de reforzado con metal. Necesito encontrar agua. Todo este lugar es muy familiar. Es como si hubiese estado aquí antes. Sé que he estado aquí antes. ¿Un sueño, quizá?
Madre. Terrence, ¿dónde está tu hermano? No lo sé, madre. Ponte la camiseta, esto, o abróchate la camiseta. Esto no es un parque. Lo sé, mamá. Ven aquí, bebé. Sé que estás triste por tu primo. Cogeremos algo para vosotros de camino a casa. Ok, madre. ¿Mi primo ha muerto? El ataúd. No me voy a acercar demasiado. No creo que el pianista quiera hablar. Hey, Terrence, juguemos al escondite. No, ya sabes que mamá se va a enfadar. No seas un gallina. No, Malcolm. Vamos, hay un montón de habitaciones vacías aquí detrás. Sígueme. ¿De esto le suenan los barrooms al protagonista? Curioso. Quizá un trauma de... por el funeral de su primo. Qué miedo, tío. Hey, Terrence, aquí detrás. Hola. ¿Dónde está este pavo? No sé dónde está, Puede que más atrás. Cerrada. No sé dónde se ha metido mi hermano Tutankamón. Esto está cerrado. Ahí está. Maldición, Malcolm, no aparezcas así. Eres una gallina de verdad. No, no lo soy. Ok, mira, vamos a jugar al escondite. Tú te escondes y yo te busco. Vamos, hay un montón de gente muerta aquí, ahí detrás. ¿Y qué? Ya están muertos, no te pueden hacer nada. Malcolm, voy a contar hasta 10. Será mejor que empieces a esconderte. Vale, cuidado. Aquí mismo. Me vale. ¿Listo o no? Ya voy. ¿Y bien? Malcolm, ¿dónde estás? Malcolm, has ganado, soy un gallina, bla, bla, bla. Solamente sal, no sé dónde estoy. Thank you.
Malcolm, ¿dónde estás? Estoy caminando en círculos. Ojo. Suena igual que la criatura de los barrooms esto, ¿eh? Cuidado. Corbatona, los tengo de corbatona. ¡Ay! ¿Qué mierda era eso, tú? ¿What the fuck? Dios, ha sido solo un sueño. Necesito encontrar una salida de aquí. Sigo estando muy débil. Necesito algo de agua. Día 2. Joder, chaval. Veo hasta borroso ahora. Es posible eso, ¿no? Que sea un trauma del protagonista y se lo estará imaginando todo. Puede ser a raíz de esa pesadilla. ¿Qué es eso? Suena música. ¿Qué es eso? ¿Un monedero? Está lleno de monedas. Puedo utilizarlas para dejar un camino por donde pase. Vale. Hay un montón de monedas, puedo tirar todas las que quiera. Necesito más, sigo necesitando agua. Vale, así puedo dejar un rastrito de monedas. ¿Por dónde he pasado? Lo subió súper mal. Mucha música a lo lejos. Suena. Suena algo aquí detrás. Como un rastro de miguitas de pan, ¿no? Mucha música. Detrás de esta pared. Bueno, lo de las monedas es un poco tontería, ¿no? Me acerco. Hostia, no me digas. Pues no es por aquí. Al final sí sirvió lo de las monedas. Necesito agua. Lo sé, loquete, ¿y qué hago? ¿La pinto? Joder, está todo cerrado. Cuestión de antes, tío. No he adelantado nada. Debe de haber otro muro. Porque lo estoy escuchando. Por aquí a la derecha. The fuck, ¿qué sitio es este? No sé dónde estoy, oficialmente.
igual lo de las monedas no era tanta tontería. Y es que además la visión borrosa no ayuda. Tengo que intentar llegar. ¿Qué suena? ¿Agua? Insectos, muchos insectos. De verdad estoy considerando comérmelos. Lo vi en la televisión, quizá no sea tan malo. Ah, muerden. Está ardiendo. ¿Qué clase de insectos son? ¿Serán venenosos? Perfecto. ¿Esto es una escalera mecánica? Aquí es. ¿Ah? La salida está adelante, sigue hacia el norte. No voy a poder aguantar mucho más. ¿Qué mierda es esto? ¿Quién? ¿Qué es eso? A la venta. ¿Es un supermercado? Parece un barroom de tienda, ¿no? O algo de eso. Hacia el norte hay que ir. ¿Qué mierda sonido es ese, loco? The fuck, stop. Piano. Un antiguo piano. La música viene de un altavoz. No hay nadie tocándolo. Tío, el sonido es esto, por favor. Se ha bugueado, parece, ¿eh? Así miro hacia atrás. Se ha bugueado, tío, el sonido, ¿eh? Me cago en todo mil veces. Creo que mi cuerpo se va a derrumbar. ¡Buah! Borroso, tú. ¡Qué angustia! Más insectos. Muchos insectos. Veo fatal, ¿eh? Pero fatal. Veo fatal. Me desmayé. Estoy muy débil, no puedo andar más. Solo necesito dormir un poco. Se ha bugueado el audio, tío. No se va, colega. Qué horror. Nos va a tocar estar así hasta acabar el juego. Como si lo viera. Madre mía.
Despierta, nos dice un extraño. Hey, ¿estás bien? ¿Hola? Aquí, bebe esto. Vale, me da agua. Y es que este juego no tiene guardado, o sea, lo tienes que pasar de una sentada, entonces no tiene ningún sentido, o sea, no puedo solucionar el bug. ¿Puedes levantarte? Sí. Aquí, déjame ayudarte. Déjame ayudarte. Ah, es una chica. Día 3. No te ves muy bien. No, mierda, chica. Soy un hombre muerto. Soy Sally. Terres, gracias. Muchas gracias por salvarme. Bueno, no te iba a dejar morir aquí. ¿Qué es aquí? Esperaba que tú lo supieses. ¿Estás aquí atrapada también? Estaba subiendo las escaleras de la estación de 23, de la calle 23. La estación de la calle 23. ¿Cómo caíste tú aquí? No, yo soy de Utah. Estaba acampando con mis amigos. O sea, flipa, chaval. ¿Qué? Estábamos haciendo senderismo y lo siguiente que recuerdo es que me caí. Y entonces acabé aquí, sola. Así que caíste aquí, dentro, cuando estabas acampando. Sí, gracias a Dios, tengo todos mis suministros. Suficiente comida y agua para otro día más o dos. Y después de eso, bueno, esperemos que alguien nos rescate después de todo. ¿Rescatar? Quien quiera que nos haya puesto aquí está jugando algún tipo de juego enfermo. Bueno, no tenemos elección más que jugar juntos por ahora. ¿Has visto al hombre mayor? ¿Qué hombre mayor? Me estaba acechando desde que he entrado aquí. Tiene unos dedos muy largos. Ah, es el que hemos visto donde el funeral. No he visto a nadie. Hay también una chica, una pequeña chica. Ella dice que sabe dónde está la salida. ¿Te ha dicho dónde? No, huyó. Necesitamos encontrarla. A no ser que el hombre la haya atrapado. Sé que suena loco, pero toda la situación es loca. Ja, ja, lo es. Sigamos moviéndonos. Estás muy débil. Quizá deberíamos descansar y esperar a por la ayuda. No podemos, es peligroso quedarse aquí. ¿No tienes nada con lo que protegerte? Solo una navaja. Bueno, es mejor que nada. Vamos. Ok, vamos. Iré detrás de ti. Detrás de mí no hay nadie. Tío, qué asco que se haya bugueado la mierda esa de la radio, colega. Puppet, ¿cómo le pasa mucho estas cosas con el audio en sus juegos, tío? Yo no sé por qué, qué problema tiene, la verdad, pero siempre le pasan estas mierdas en sus juegos. No siempre, pero es un bug muy común en sus juegos. No sé qué puñetas hace con el audio, colega. Pero bueno. Aquí, escuchando la radio hasta que quiera arreglarse. Muy bien. Es todo igual. No del todo. Solo necesitamos encontrar lo que estamos buscando. ¿Y qué estamos buscando? Hay más en este lugar que solo esto. Detrás de las paredes hay otra sección. Es diferente. Es metálica. Es como un backroom. Si hay una... como un cuarto trasero. Si hay una salida de este lugar, tiene que estar por ahí. Aquí es diferente el suelo. Y la pared. ¿Qué pone aquí? Escrito en la pared. Si no tienes cuidado y caes fuera de la realidad en las áreas equivocadas, acabarás en los backrooms.
donde no hay nada, pero el olor de la antigua alfombra mojada, la pesadilla de todo amarillo y el fondo infinito, el ruido y las luces fluorescentes y las miles y miles de millas de habitaciones vacías, acabas atrapado en Dios. Bueno, que sí. Que no sé qué dices. Intentemos salir de aquí. ¿Qué suena? Bueno, ahora se duplica el audio. Está lleno de insectos esto. Hay que encontrar. What the fuck? Una salida. Mira, este es lo metálico, ¿no? ¿Maniquí? ¿Hay ahí? Tiene que ser por aquí. Parece como si la realidad fuese no sé qué. Quizá nos estamos alejando del centro. Creo que es lo contrario. El centro mantiene este lugar unido. Cuanto más lejos te muevas, más retorcido se vuelve. Quizá deberíamos devolver entonces. No. Tiene que ser una oportunidad de pasar a la otra sección. A la sección metálica, sí. Sección metálica, hay que colarse a la sección metálica por aquí. Espera un minuto. ¿Qué ocurre? Hemos estado aquí antes, este es el inicio. Aquí es donde hemos empezado. Es un loop enorme. ¿Estás seguro? Totalmente. No hay camino de regreso. Mierda. Ok, calmémonos. Descansemos. Tenemos un largo camino, algo así. No, no te ves muy bien. Empecemos. Hagamos un fuego y comamos algo. Acamparemos aquí. ¿Un fuego? Sí, como una fogata. Intentaré quemar. He intentado quemar mi camino hacia aquí, pero no ha funcionado. Las paredes no reaccionan al fuego. Y no sé qué, porque está todo húmedo, ¿no? ¿Quién suena loco ahora? Confía en mí. Necesitamos algo de madera. Usé una silla la última vez. He visto una silla por aquí cerca. La cogeré y volveré. Genial. Pondré el campamento. Vale, busquemos la silla. Tío, a ver si se arregla lo del audio, loco. Esto es una tortura, tú. Joder, chaval. ¡Menuda tortura, pavo! ¡Madre mía! ¡Para! ¡Por favor! ¡Stop! Jodo. ¿Y la silla qué tal? Bien, ¿no? Hostia, pero si esto es lo del inicio del juego. Madre mía, así que estamos jodidos. Aquí está la silla. Cogerla, sí. ¿Qué suena? Nada, espero.
Y aquí sí que tendría que haber dejado un caminito de monedas. Porque ahora sería más easy peasy regresar. Porque ahora vamos a gozar, pero bien gozado, para volver al punto del inicio. No me saques de quicio. Pequeña. ¡Ey! ¿Dónde has estado? ¿Estás bien? Deja de hacer tonterías o algo así. Esto no es bonito, es peligroso estar aquí. Te llevaré a un lugar seguro. ¡Cállate! Tú no eres mi padre. No tengo tiempo para juegos. ¿Sabes dónde está la salida? Necesito saberlo. No te lo voy a decir. Ya no estoy solo. Hay una chica muy simpática llamada Sally conmigo también. No queremos hacerte daño, pero necesitamos que vengas conmigo y que vengas con nosotros y nos enseñes la salida. No me toques. Se lo diré a mi padre. Papá. Ven, pequeña, no sé qué. Mierda. Va a venir el otro, ¿eh? Tiene pinta. Tío, esto es un castigo, macho, ¿eh? Esto es un puñetero castigo, colega. La mierda de la radio. ¿En qué momento, colega? ¿Sally? ¿Sally? ¡Ey! ¿Tienes la madera? Sí, he visto a la pequeña otra vez. ¿Y qué te ha dicho? ¿Has escuchado eso? No, ¿qué? Ella nos está observando y riéndose. No me quiere enseñar la salida. Ok, bueno, hagamos el fuego. ¿Tienes familia? Sí. Deben de estar asustados. Mis amigos también, jaja. Bueno, esperemos que estén buscándote. No sé qué dice. ¿Tú? ¿Y qué hay de tu familia? Tengo un hijo. No sé qué dice. Y mi trabajo, supongo que estoy despedido. Ja, 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 lo siento. Bueno, lo positivo de todo esto. Algo, no sé qué dice. ¿Por qué no descansamos? Intentemos otra vez hacer el loop mañana de nuevo. De acuerdo, encontraremos la salida esta vez. Buena idea. Y muchas gracias por salvarme. Bueno, no te iba a dejar morir. Juraría que lo deseaba. Necesito dormir y hacer que todo se vaya o algo así. Es que ya estoy harto de traducir, locos. Ya me he cansado. Pero ahora necesito salir de aquí. Quizá en otro intento. Haremos las cosas mejor esta vez. Tío, ¡para, por favor! ¡Stop! ¡Para! 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 No para. No para, tío, no para. Inhumano, tú. ¡Oh! Claro, luego yo edito el vídeo y bajo el sonido y ya está. ¿Sally? ¿Qué ha sido ese ruido? Hostias. Oh my god. Oh my god. ¿Qué le has hecho? Cállate. ¿Sally? Voy a beberme tu sangre. Y luego me voy a comer tus ojos. Este ha sido el que ha matado al poli, chaval. Oh my god. Sally. Le han quitado la ropa y se han comido sus ojos. Oh, Dios mío. Atacar. Correr. Corre, 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 corre. Sal, sal, donde quiera que estés. ¿Qué puedo utilizar para defenderme? Sigo teniendo el destornillador. Vale, pues... cuanto vuelva a aparecer me lo cargo. Muere, atacar.
Toma, perro. Y falló. Vale, buena. ¿Qué es esto? Una máscara. ¿Y esto para qué? Bueno, habré editado el audio, loquetes, para que la radio no esté bugueada. Vosotros no lo vais a notar, pero... Vale, sal donde quiera que estés. Está de espaldas. Toma, perro. En la boquita, maquinón. Día 5. Claro, o sea, este era otro superviviente que del hambre se ha comido a una persona, ¿no? Hambre. Viene alguien. Sed. Es el anciano. Día 6. Turbio. Correcto. Se está comiendo a Almenda. Y día 7. Al final acabamos nosotros igual. Sobreviviendo en los barrooms, comiéndonos a la gente. Hola, ¿hay alguien ahí? Otra persona que ha caído en los barrooms. Hostia. Necesito ayuda. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi familia? Hola. Alguien que me ayude. Estoy perdida. ¿Hay alguien ahí? Hostia, chaval. ¡Qué turbio, loquetes! ¡Qué turbio! Juegazo, me encanta este juego. Es para mi gusto lo mejor que tiene Puppet Combo, el cómo van saliendo los personajes y tal, ¿no? Que es lo que os he comentado antes. Es un juego tan raro que me llama mucho la atención. Lo que sí que no queda nunca claro es quién es ese hombre de los dedos largos que nos persigue y que nos tiene traumatizados desde que éramos pequeños. Pero bueno, ahí lo tenéis, Juegarral. Voy a cerrar el juego ya, por favor, porque me está taladrando la cabeza la mierda del audio bugueado. No lo voy a editar, ¿vale? Para que experimentéis vosotros lo mismo que he experimentado yo. Así que lo he dicho, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Nos vemos en la siguiente, con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye.